programa son de exclusiva responsabilidad de sus actores y de quienes intervienen en ellas. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Yo no sé en quién creer. 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 Desaparecidos en este país. La gente come entera y no sabemos seguir. Pesadillas nuevas, pesadillas de ciudad. Inventadas en las calles, monitoras su montón. Los sacaron de su casa. Los mataron otra vez. Cogieron su uniforme, cogieron su metralla. Prepárense de brazos, manos, todos a joder. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Yo voy a explotar. Yo no sé en quién creer, yo voy a explotar. Yo no sé en quién creer, yo voy a explotar. Yo no sé en quién creer, yo voy a explotar. Yo no sé en quién creer. Desaparecieron en este país. No suelo ven a mí, no estoy perdida de mí. Gritamos por el fondo, por Pedro y por Andrés. Por esta cicatriz que vamos todos a joder. Y los que están, los que están en el casca. Nos torturaron, torturaron otra vez. Siete de la mañana con 30 minutos, bienvenidos mis cracks, lunes 10 de mayo del año 2021, bienvenidos mis cracks, muchísimas gracias familia suprema por estar con nosotros, bienvenidos, bienvenidos esta semana a meterle toda la caña del mundo, licenciada González, muy buenos días. Buenos días. Abogado, buenos días. Buenos días. Licenciado, muy buenos días, arrancamos esta emisión informativa, yo creo que este fin de semana todos estábamos a la expectativa del famoso cohete chino. Así es, Juan Andrés. Me dice que ya cayó, pero... Ya cayó en el Océano Índico, al sur de Asia. Así es, Juan Andrés. Por allá lo vieron. También tenemos algunas imágenes de lo que se había visto, pues, desde los países que están cerca al Océano Índico. Tenemos ya algunas imágenes. No sé si las podemos pasar, pues. Y licenciada González, yo estaba... Todo el mundo era con culillo, ¿no? Todo el mundo estaba con culillo. Ya se fregó ya de caer aquí en Checa. No, ya de caer aquí en Ulti. No se fregó en Pacha. Puede que caiga en el Cajas, ¿no? Que por Turi. Pero nada, licenciada González. Y ojo que eso fue todo el sábado, porque hubo una noticia internacional que el cohete chino se anda dando vueltas la Tierra, que cada hora y media puede cambiar de destino, que pilas, que ya tiene que pilas dónde van a estar, porque el cohete chino se viene, que no se viene. Fin de cuentas, cayó en el Océano Índico, por Australia, en el sur de Asia. Y de esta manera yo creo que se puede vivir un poco más en paz. Sí, así es, Juan. Solo un poco más, licenciada González. Porque ya cayó allá y, bueno, ya no tenemos el riesgo de que pase algo, ¿no? Ya que sería, ¿no? Ya que sería una cosa más. Entre tanto político adefesioso, entre tanto político ladrón, entre tanto político sí. Que se ha robado el dinero de los ecuatorianos en esta época de pandemia. La pandemia, y ahí podemos ver las imágenes, licenciada González. Mucha gente pensaba incluso que era una tormenta de meteoritos, está cayendo meteoritos. No, como dice el abogado, no señor, se trataría del cohete chino. Así es, ahí les vemos las partes ya que se desintegraron antes, bueno, cuando entraban a la atmósfera, Juan Andrés, de este cohete chino. Afortunadamente igual no estaba tan grande como lo habían dicho, pues se desintegró al entrar en la atmósfera. Así es, no se trata de lluvia de meteoritos, abogados, del cohete chino cayendo. Va cayendo, va cayendo. Pero, aparte del peligro que sería si cayera en zona poblada, pero es un bonito espectáculo, ¿no? Yo creo un que un hermoso espectáculo. Usted lo ha dicho todo, abogado. Yo creo que fue un hermoso espectáculo porque no afectó a nadie, cayó en el mar. Y realmente, en verdad, que parecen meteoritos, que parecen asteroides, que parecen estrellas fugaces, ¿no? Se trata del cohete chino. Esto sucedió en el sur de Asia, en el Océano Índico. Por aquí tenía algunos mensajes que decía, por favor, ¿por qué no cae en la Asamblea? Otros que decía que cae en Estados Unidos. Pues mal, no pasó. Cayó en el Océano Índico. Ya puede una preocupación menos del día de hoy. Gracias a Dios, una preocupación menos. Continuamos nosotros, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tenemos?
más sucesos importantes del fin de semana, pero antes bueno, el pueblo vamos, quiere hablar. Así es, el pueblo se manifiesta, dice Chico Merchán, buenos días, excelente inicio de semana, quiero por su medio de comunicación hacer una denuncia a una licorera que expende licor durante el toque de queda en el fin de semana, dice, hubo cualquier cantidad de chispines haciendo bulla, haciendo relajo aquí en la Ciudadela, Los Trigales, se llama la policía y el dueño les esconde, dice, bueno, tiene que llamar al EQ911 y recuerde que la policía está pues autorizada a ingresar a los domicilios, de ser esto verdad, amigo. Así es, así el dueño los esconde en el interior de su licorera o de su bar o su casa, como sea, usted puede salir ese momento a la policía, decir, allí están escondidos, allí están bebiendo, de allí salen y hacen relajo, y así pues, amigo, todavía queda un fin de semana de confinamiento, ¿no? Este fin de semana supuestamente sería ya el último de confinamiento y de allí pues a ver qué es lo que sucede. Eso nomás, mi amigo, llame al EQ911 y a cualquier parte donde se den desmanes, usted tiene que llamar al EQ911 y ellos tienen la obligación de comunicarse con la policía, con las entidades de socorro, a que visiten el lugar y pues verifiquen los hechos. De ser así, nadie puede esconderse en el interior de su casa porque la policía está inclusive autorizada a ingresar a los domicilios y sacar a esas personas que están pues violentando el toque de queda. Así es, abogado, y hablando de gente que violentó y violenta el toque de queda, tenemos aquí algunos videos. Vamos primero con el del samurái. No se sabe si este es en Ecuador, no lo tenemos confirmado. Es un video que circula por redes sociales. Al samurái le quitaron su honor por estar vacilando en el toque de queda, licenciada González. No aguantaron paros los militares. Y también en Cuenca, este fin de semana, a los muy señores hijos, también les cogieron, licenciada González, por estar fuera del toque de queda. Sí, no fue exactamente en Cuenca, Juan Andrés. ¿Dónde fue? Fue en el Ecuador, es en Los Ríos. En Los Ríos, con razón cantan con ese acento costeño. Sí. Con razón cantan con acento costeño. Aquí podemos observar las imágenes. Ese es el samurái. Aquí podemos ver el samurái. Entienda eso. Por culpa de gente como ustedes, que más gente se sigue contagiando. Póngase, mire para frente. No hay que estar en la calle a estas horas. Mire para frente. Le cortan el cacho, licenciada González. Dicen que se trataría de Colombia, otros dicen que es del Ecuador. ¿Dónde tiene que lo estar? Cierto. Ya, ¿dónde tiene que estar? Pero ese tono, ese dialecto no es colombiano. Para mí es 100% ecuatoriano. Ojo, no estamos afirmando que esté en Ecuador, pero al menos el dialecto del militar y su uniforme de militar también es ecuatoriano. Y el dialecto también del samurái. ¿Quién está maltratando? Igual el samurái, no es dialecto ecuatoriano. El samurái parece de aquí, ¿no? Parece de la costa. No me falta el respeto. ¿Está desinflando este? ¿Qué se está desinflando? Pero le cortaron el guango al samurái. Le dejaron con los churros flojos, con los churos rectos. Bravísimo el samurái. ¿Qué te estás desinflando? Desinflate, ve cómo te corta el pelo, ve. Y le cortaron el pelo al samurái, le quitaron el honor, abogado, le quitaron el honor al samurái. Pero ¿y quiere? Le salió barato. Le salió barato, licenciado Sáenz, y a los que le salió más barato es a estos coristas del Día de la Madre. Escúchalo bien. Para decirte, madre, que mi amor es tan grande. ¡Canta duro! Estás de serenata, a ver, canta. A ver, sí, pero canta. A ver, estás de sereno, a ver, canta, a ver. Te voy a escuchar, pero canta duro. Saludos, Merchanziki. Y como lo había dicho el día viernes, no sé si pueden escuchar el audio anterior, que se van a hacer madres de estos hijos de Sumatra. Y así fue. Toda la noche haciendo bulla. El domingo más borrachos que la botella. Realmente es una irresponsabilidad lo que estamos viviendo en la ciudad y por eso los contagios están como están. Después la culpamos al gobierno, que el gobierno no hace nada. Pero ahí estamos, nosotros tampoco ponemos de nuestra parte, Merchanziki. Saludos, buen día. Dice que el video del samurái es viejo, pero estoy diciendo que es un samurái. Los samuráis no son nuevos. Continuamos nosotros con más noticias. Y a propósito, bueno, esa fue la parte bacán, la parte chistosa del informativo. Nos subieron el pan. Nos van a subir el pan el día 24 de mayo. 20 centavos. 20 centavotes. Imagínense, el pan, el pan de popular costaba 13 centavos. El pan popular había hasta de 11 centavos.
Había hasta de 9 centavos. Bueno, ese no, yo el más barato he visto de 11 centavitos, pero a 20 centavos. Y no culpamos a los señores que elaboran el pan. Los señores panificadores, les ha subido no les queda la harina, y les ha subido la manteca, todos los ingredientes del pan les han subido a ellos. No les culpamos a ellos. Así es. No es culpa de los panificadores, es culpa de este gobierno que no sabe gobernar, que no puede gobernar, y los criterios son de responsabilidad de quien los emite. Es un poco cómico, es un poco ilógico saber que tienes un presidente que no quiso ser presidente de tu país, te vive diciendo eso todos los días, pero que se mete los $8,000 de sueldo de presidente. Es medio raro, ¿no? Es medio contradictorio, ¿no? No quiso ser presidente, pero para recibir el billete primerito, 8,000. No, 4,000, 8,000. Y ustedes dirán, ¿pero por qué 8,000 si los presidentes ganan 4,000? 8,000 por un estúpido vacío legal. Porque lamentablemente tenemos asambleístas y tenemos una asamblea que ya cuando faltan 2 semanas para que se tengan que ir a sus casas, ¡ay, se dice que todos los días están haciendo uno tras otro los proyectos! Están aprobando leyes, aprobando a diestra y siniestra, sí. Abogado. Y a propósito, esa ley que aprobaron del derecho de violencia digital. De violencia digital, eso el presidente aún no se ha manifestado, no ha dicho nada. Nosotros esperamos, todo el mundo esperamos, porque esto afecta a todos. Ahora todos somos periodistas, el común de los mortales, pues por ahí graba algún videíto y nos manda por acá, ya no lo podrían hacer. Nosotros esperamos que el presidente eso lo vete, si no totalmente, al menos parcialmente. Igual, abogados, tenemos que encontrar una manera, si es que no lo veta, y también la gente tiene que igual mandarnos los videos. Nosotros de acá haremos de todo y obviamente protegeremos la fuente, así que usted síganos mandando, no se preocupe, que de alguna manera los vamos a pasar. Vamos a tapar la cara de los delincuentes, pero de esa manera no significa que no vamos a pasar, y de esa manera no significa que no vamos a pasar sus videos. Así que, usted fírmenos nomás, mándenos nomás, la fuente completamente asegurada, segura, no va a pasar absolutamente nada. Pero sí, si el día de hoy le sacan un audio a Polit, si el día de hoy le sacan un audio a Loco, a los hijos de Loco, a la familia de Loco, fotos sin que Loco autorice, porque la ley es clara, porque son unos diablos, ¿no? Porque dice que, claro, hay esta ley que te veta, que ¿cómo se llama? La violencia digital, la famosa violencia digital. Y dicen que para la corrupción sí se puede. Dice que coincidencialmente, tienen que estarle filmando a un corrupto que se esté metiendo la plata en los bolsillos o que esté llamando a otro corrupto. Pero coincidencialmente, si tú les filmas, te vas preso. ¿Qué clase de payasada es coincidencialmente? O sea, ¿qué clase de payasada es este tipo de esta reforma de la ley de violencia digital? Para mí nada más alcahuetería para sus corruptelas, para el montón de negocios truchos que tiene. Ojalá no aprueben más leyes en estos 10 días que les queda todavía, porque están por ahí. También veo esa ley de la reducción de puntos, que mucha gente no está de acuerdo. Dice que muchos accidentes se ha evitado, muchas vidas, pues se ha conservado muchas vidas por las leyes de tránsito, que ahora se trata de ya no, pues, bajar los puntos. Por ejemplo, si usted está sin el cinturón de seguridad, que me parece, como se dice, es un seguro de vida gratis, antes le bajaban puntos, ahora ya no. Si usted va con vidrios polarizados, ya no le bajarán puntos. Esto ha evitado muchos actos delictivos, ahora ya no. Para mí que en parte está mal esa aprobación de la ley, que lo hicieron al apuro. Y hablando sobre leyes, sobre lo que va a suceder en el país o lo que puede suceder en el país, yo escuché las declaraciones de uno de los ministros, de los nuevos ministros, donde se habla de, bueno, de un montón de cuestiones. Yo no entiendo, yo no estoy de acuerdo con que te quieren subir el sueldo a $500, pero claro, te suben el sueldo a $500, pero te unifican los diezmos, los décimos, o te quitan los décimos, o te quitan las utilidades. Ah, no. Abogado, si eso es un ahorrito que uno tiene. Por eso uno trabaja. Uno espera ansioso esos meses y uno hace cálculos esperando esos meses. No queremos entonces. Ah, no, pues entonces ya, si analizamos bien, ya que su vida va a ser, simplemente nos están repartiendo para 12 nuestro lo que propio trabajo. Nuestro mismo trabajo. Pero yo no le veo, sería aparte de ese décimo, aparte de esas utilidades. 500 balitas. Que se suba, ahí sí, pero si te van a dar, pues ya eso sería prorrateado, ¿no? Para los 12 meses. Yo no le veo dónde está el beneficio, dónde está la. Más bien nos
ellos estarían perjudicando, porque de una u otra manera, como yo lo tomo, eso es como un ahorro que uno tiene para esos meses de diciembre, que es donde más se gasta, en los meses de abril, donde se recibe las utilidades. Esto no lo estoy confirmando, pero en las declaraciones con este futuro ministro, se hablaba de, no, que todos tenemos que hacer un sacrificio, que habrá que hacer un sacrificio. Primero, claro, sueldo básico, pero con... No. Aquí, yo creo que el presidente electo fue claro. Don Lazo fue claro. Usted dijo que iba a subir el sueldo de los ecuatorianos y que en aproximadamente 4 meses estarán 9 millones de ecuatorianos vacunados. Yo le tomé la palabra y le tomo la palabra. Estoy ansioso y esperando de ver lo que sucede en esos 4 meses. No somos Colombia, no queremos ser Colombia, con mucho respeto al pueblo colombiano, grandioso pueblo colombiano, pero no queremos tomar las actitudes nefastas que ha tomado el gobierno colombiano. Aquí en el Ecuador no va a suceder eso, por favor, ténganlo claro. Y si quieren hacerlo, pues seremos los primeros en poner el grito al cielo. Porque esto de, si te subo el sueldo $500, pero me hago el vivo por acá y te jalo por acá, eso no lo vamos a permitir. Continuamos nosotros con recomendaciones. Solamente una cosa. Pero el pueblo habla. Nos dice un amigo, hace mucho tiempo vengo pagando 20 centavos el pan, pero obvio, amigo, hay panes hasta de 50 centavos. Y nosotros nos referimos acá al pancito popular. Ahí, bueno, Juan Andrés dice desde 9 centavos. Yo he comprado a 11 centavos, hay de 13 centavos. Como le digo al amigo, pues, hay panes hasta de 50 centavos que son riquísimos. Vienen con, ¿cómo se llama ese chungo que se dice vulgarmente? De queso. Con chungo de queso, con chungo de mermelada. Chungo de mermelada. Gusanitos de mermelada. Obvio, otros vienen con jamón. Más dañados, pero ya le cuesta 25. Hay panes hasta de 50. El pana dice que paga 20 centavos de hace rato. Claro, nosotros nos referimos al precio popular. Ahora usted encontrará el pan más barato a 20 centavos. Cholitas amasadas valen $1. Imagínense. Son enormes. Sí. Tienen chungo de queso. Continuamos nosotros con recomendaciones importantes. Así es, recuerda que en Foshi Dental, especialidades odontológicas, puedes encontrar el mejor servicio odontológico en ortodoncia, odontopediatría, diseño de sonrisa, implantes y muchísimo más. Encuéntranos en la calle Tungurahua 396 y Esmeraldas, atrás de Almacenes Boyacá. Atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Reserva tu cita llamándonos al 099-488-9042. Y aquí tenemos un mensaje en el Facebook de Edu Eduardo y dice, jajajaja, esos periodistas mediocres, eso está en el plan de gobierno que votaron, ven que no leen, ven que solo repiten lo que dice Coavisa, no se pueden oponer, ganó ese plan de gobierno. Eso no decía en el plan de gobierno, bro, decía que te van a subir el sueldo $500. No decía, eso salió recién. Pero bueno, muy probablemente tú seas correísta y yo respeto. Yo jamás en la vida voté por Lazo ni votaría por Lazo. Nunca estuve de acuerdo con que sea presidente. Pero estuve feliz de que no gane tu candidato Arauz. Y estuve triste porque ganó el banquero. Eso yo creo que lo dejé muy claro. Te mando un saludo, Edu Eduardo. Muchísimas gracias. Ese es su programa. Recuerde 099-961-961, 7:46. Y vamos a ver cómo le hicieron caer de la camilla. Lo botaron de la camilla al hijo de loco. A Jacobit. A propósito, creo, pues. Yo también creo que fue a propósito. Y se fue a propósito. Y estoy de acuerdo. Bien hecho. Y eso no es nada. Estaba muy pesado también. Estaba muy pesado, licenciada González. Este video circula en redes sociales, pues lo llevaron a su casa. ¿Sabe por qué? Por un quebranto en la salud. Todo malito el corazón, otra vez. Oh. Le llevan a su casa a Jacobito. Esas son las. Los chances, los privilegios que tienen algunos en el país, ¿no? Haces lo que quieras, sales un par de fotos con la Biblia en la mano, lees un par de salmos y ya, crees que eres un inocente. Lo sacaron de la ambulancia, licenciada González, y al momento que lo sacaron a Jacobito de la ambulancia, a los paramédicos, se les cayó de la camilla. Lo asientan en la vereda y después ha estado un poco gordo. Ha estado muy pesado. Y estaba muy pesado y usted lo va a ver. Pero sí es horrendo. Pues sí, también, pues sí es grandote, sí es gordote. Ya lo quieren llevar, no pueden. Entre 4 o 5 paramédicos no lo pueden levantar. Lo van a hacer caer. Se suma un paramédico más. No lo pueden levantar, está hecho un gordo, está hecho un cuchi. El Jacobito no se mueve, tira lámpara de siempre de pobrecito. Este video que sucedió
ese fin de semana, licenciada González, y que se viralizó en redes sociales. Ya lo... ¡Zorro! Se golpeó la cabezota. Se golpeó la popó. Abogado. Buenos días, Merchan y amigos de la Suprema Estación. Quiero pedir que me ayuden a encontrar la moto que me fue robada el día sábado en el sector Bella Unión de la parroquia Santa Ana. A las 9 de la noche, los malditos se llevan mi moto de placas HO65D. Cualquier informe, por favor, al 098-04-61-729. Repito, 0980-46-1729. Por favor. Con doña Patricia se le llevaron la moto, pues, de la Bella Unión de Santana. Y por aquí la gente dice, qué chanchazo, ¿no? Ese jacoy, qué chanchazo, ¿no? Horrendo porqui, horrendo puerco. ¿Quién va a aguantar a semejante hipopótamo? Bueno, cosas que suceden en mi país, el Ecuador. Continuamos nosotros con más información, licenciado González. Tenemos una cédula. Así es, unos documentos encontrados del señor Guamán Mocha Manuel Eliseo. Si son suyos, puede venirlos a buscar en horario de oficina. Continuamos nosotros con más información. Sí. Tenemos más noticias, licenciada González. Este video que se viralizó también en redes sociales de este fin de semana, donde se ve la celebración con música y baile en el Centro de Rehabilitación Social. No se saben cuáles, pero tenemos aquí las imágenes, Juan Andrés. Ahí probablemente está. Se trate de ser ese Turi. Probablemente se trate de Turi. Y es indignante, la gente sigue y dice, vuelve lo mismo. Tienen todo, tienen celulares, tienen internet, tienen parlantes. Y yo no sé, las autoridades siguen haciendo las mensas, ¿no? Se hacen las mensas, las que no ven nada, las que ya hacen un operativo donde cogen 4 o 5 cuchillos de plástico y ya está. Y sigue sucediendo, sigue la buena enferma, sigue este problema en las cárceles del Ecuador. Hay los internos dándole al perreo, dándole al trap, dándole al goce. Sube, baja, yo te lo rozo, chúpalo, muérdelo, cómelo, te lo da. Esto en el CRS Turi. Esas imágenes, yo creo que no hay problema, ¿no? Son imágenes que te las envían así nomás, que las viralizan así nomás. Internet en las cárceles, parlantes en las cárceles, una party completa y nadie hace nada. Sigue la misma situación en las cárceles del país, licenciada González. Otro video más, una raya más al tigre del CERE, de lo que sucede en el Centro de Rehabilitación Social Turi, aquí en la ciudad de Cuenca. Continuamos nosotros con más información, pero el pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta, el pueblo se expresa. ¿Qué dice el pueblo? El pueblo habla. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Acerca del alza del pan, en realidad es el alza incontrolable que tienen los productos. La grasa subió casi el 30%. En harina estamos casi al 10%. O sea, no hay un control, no hay una ayuda para los panificadores. Es un producto de canasta básica y no podemos tener un control. En algunos casos dicen que la palma, otros dicen que el trigo. En realidad no se sabe al 100%. Pero bueno, el alza es algo incontrolable, no hay un control, no hay una manera de ayuda. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los panaderos? Subir. Imagínense, si sube el 30% lo que son las grasas, es un producto principal para la panificación. Es obvio, tienen que subir, si no van a cerrar, ellos no van a estar a pérdida. Necesitan subir para poder ganar. Nada más, muchachos, saludos, buen día. Muchísimas gracias por su mensaje, muchísimas gracias por su aporte. También subió el aceite de palma hace algunos días atrás, hace un mes aproximadamente. Ya lo sabíamos porque vino el representante de los panificadores de aquí de la SUAY y dijo, vamos a subir, tenemos que subir. No nos dan otra opción, nos acorralan. Se debería subsidiar ciertos productos para los panaderos, para los panificadores del país. Todo sube y evidentemente eso es una consecuencia de la inflación. Todo sube, en verdad, todo sube. Por esta pandemia, por esta crisis, por lo que sea, ya sabíamos que iba a subir el pan a 20 centavos. Qué pena, qué pena. Y el día de hoy, ojo, que el día de hoy es 10. Probablemente en unos momentos más ya sabemos, vamos a saber cuánto nos suban de gasolina. Todos los 10. Eso sucede. Mañana ya suben. Hoy ya aplican. Así es.
abogado. Hay un comunicado por acá, nos dice: buenos días, Suprema Estación, quiero hacer una denuncia a Etapa. Dice: aquí en el sector Pacha, entrada a Viola, está obstruida la red de alcantarillado y está rebotando el agua con los desechos, y estos dos días, dice, ha sido muy feo el aspecto, el olor aquí en la entrada a mi casa. Lo pasamos ya este comunicado a Paulita, que al respecto nos da la inmediata respuesta. Dice: debido al fuerte temporal por lo que atraviesa la región, durante el último fin de semana se ha presentado varias emergencias que afectan a nuestro sistema de infraestructura sanitaria y por ende al normal servicio de agua potable y también de las aguas servidas, pues en algunos sectores. Es por esto que sí se ha visto rebotar, ¿no? Por el agua lluvia, pues que fluye a veces, rebosa y ya no alcanzan las alcantarillas, y se ha visto que rebotan. Algunos lugares se han obstruido porque no se tiene limpios los sumideros, así que paciencia, ya le pasamos el reclamo de Pacha a Paulita, de inmediato estarán pues poniendo manos a la obra. Muchísimas gracias a Etapa. Y hablando sobre inundaciones, pues tenemos el video también que se viralizó este fin de semana, una noticia que a mí realmente me parece positivo. Un agente de tránsito del EMOB, licenciada González, ayudó a destapar una alcantarilla para que el agua pueda circular. Todo esto sucedió en la ciudad de Cuenca. Se posó el agua en una calle, pero la gente ayudó. Está bien. Y cuando se tiene que aplaudir, se aplaude, ¿no? Así es. No pasa nada. Yo destapo para que pueda circular el agua. Ya lo podemos observar. Parece un agente, en verdad. Es un agente. Un agente civil de tránsito de Cuenca, del EMOB. Ayudó para que el agua pueda evacuar. Qué actitud tan noble. Muy bien. Muy bien. Hay que recalcar que para nada ese es el trabajo de la agente civil de tránsito, pero allí está, pues, como una buena ciudadana, pues, hace quedar bien a su institución y se involucra en asuntos que no le competen, pero que es de urgencia. Y vale su peso en oro, Muy bien, excelente. Mientras vemos el video, vamos con recomendaciones importantes. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son 100% confiables. Los encuentras en el Hospital Monte Sinaí, Torre 1, quinto piso, consultorio 514. O los puedes llamar al 288-9178 si quieres que te hagan el hisopado de antígenos en la comodidad de tu hogar. Y recuerda que nada más en 20 minutos, solo en 20 minutos, tú puedes obtener un informe completo de tu vehículo, una revisión pre-Cuenca Aire, una revisión pre-compra vehicular. Somos Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, Luis Pauta y Vega Muñoz. Solo 20 minutos, 099-985-9115. Déjala tu vehículo hecho una flama, hecho chúa. Hernán Maldonado, Servicio Automotriz. Y a propósito de mal temporal, a propósito de mayo, hasta que se pudre el sayo por el temporal. Hasta que se pudre el zapallo. Así es, hay una emergencia. Señores, esta emergencia es grave, porque 30,000 usuarios del proyecto Nero, no decimos 30,000 personas, 30,000 familias, señores, del proyecto Nero están sin servicio de agua potable, pues hay un hecho que se generó en Turi, sector Riberas de Turi, a 300 metros antes de llegar a Talanguera, pues se declara en sesión permanente. El directorio solicita a las autoridades y al provincial sesionar para buscar alternativas de cómo abastecer el líquido vital a las 30,000 familias de las diferentes comunidades. Siempre se da este problema con el proyecto Nero. Cuando hay el temporal lluvioso, pues esto se agrava más y porque colapsa. Porque el agua del proyecto Nero llega por tubería, no es a cielo abierto como es en el caso de Etapa, que llega a través de un río o riachuelo hasta la zona donde se potabiliza. El proyecto Nero es distinto, llega pues por tubería, y esto ocasiona a que sea más vulnerable. En tiempos de lluvia se dan los derrumbes, se rompen las tuberías y pasa lo que se dio ayer. Se colapsó, pues por ahí debido a un derrumbe no llega el agua hacia el sitio de potabilización, y ahora 30,000 personas están sin el líquido vital, quién sabe por cuánto tiempo. 30,000 usuarios del proyecto Nero entonces están pagando las consecuencias de mayo, hasta que se pudre el zapallo. Están las tuberías colapsadas y de esta manera no llega el servicio y la gente no puede contar con el servicio de agua potable. Qué pena.
qué pena, ponemos a conocimiento de las autoridades que se haga algo al respecto, algo rápido. Por aquí tenemos más mensajes de Facebook. Y Brandon René dice, en esos 4 años que no hizo nada este presidente y supuestamente todo era culpa de Correa, ahora en esos 4 años, ¿a quién van a culpar, señores periodistas? Hasta solo Correa. Ellos solitos hablan de Correa. Parece que, ustedes parece que no escuchan, señores fans de Correa, este programa. Solo, como si uno aquí no le diera plomo al que tiene que dar el plomo, ¿no? Y que a propósito, Correa está en Caracas. El delincuente está en Caracas. Es delincuente, no lo digo yo. Lo dice la justicia ecuatoriana. Así antes de que se enoje, no lo digo yo. Lo dice la justicia ecuatoriana. Tiene una sentencia de 8 años. Atención, compañeros. Un accidente de tránsito en la bajada al valle. Está full tráfico de bajada. Está a la altura de la iglesia de la Virgen del Cisne. Tomar vías alternas, los que están de bajada al centro del valle. Gracias, amigos de la Suprema. Y a propósito, en horas de la mañana pudimos observar, licenciada González, un derrumbe. Se cayó un poste, parece un poste, un árbol. Deslizamiento en la subida a Turi Juan Andrés, como saliendo para la autopista. Si puede, tome vías alternas, porque bueno, está cerrada esa vía. Está cerrado esa vía, licenciada González, tomar vías alternas, eso en la subida a Turi, esa que conecta la subida a Turi con la 24 de mayo. Buenos días, amigos de la 961. El abogado Gallegos dice que le parece mal esto de los puntos de la licencia. Entonces, que les pongan puntos a las licencias también de los abogados, de los doctores, de los políticos, de todos ellos. A ver si hubiera un político ahorita, no hubiera ni uno. No que solo a los choferes los puntos de las licencias. ¿Hacemos el reclamo? Yo creo que está mal interpretado por el pana. No, ahí no dice, en ningún punto dice que a los choferes les vamos a quitar puntos. Allí dice, vamos a quitar los puntos, o la ley decía que se retiran los puntos a los conductores que no se pongan, por ejemplo, el cinturón de seguridad, que vayan con los vidrios polarizados, a quienes se cruzan un semáforo en rojo. Señor, eso por si no debe estar en la ley, esas cosas no se deben hacer. No se deben hacer. ¿Usted cuántos accidentes se dan en la red del tranvía? ¿Por qué? Porque dice no girar a la izquierda. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos. Hasta que esto nos cueste la vida, lamentablemente, nosotros, si no somos llevados del mal modo, no respetamos. Porque la ley no dice, vamos a salir a quitar los puntos a los conductores. No, señor, a los conductores que infrinjan la ley. Si usted, se cruza un semáforo en rojo, que eso no debe hacer nunca, allí están los puntos. Si se cruza, si invade vía, allí están los puntos. Señor, allí está la ley mal interpretada y soy completamente de acuerdo con eso, porque cuántas vidas se han evitado con esto de reducir, al menos algo de temor se ha puesto, ¿no? Con esto de bajar los puntos. Muchos accidentes se han evitado, pero bueno, el abogado siempre está a favor de la razón. Sí, pues usted lo dice así. Si usted lo dice. Recuerde que alguna vez hubo hace algo más de un año un accidente de un bus interprovincial en donde hubo 8 muertos y este señor tenía 0 puntos en la licencia. Entonces, esto queremos completamente aplaudir. Cierto, completamente queremos cierto. Aplaudir a esos señores. Para nada, eso está mal. Eso es verdad por parte del abogado. Nosotros regresamos después del corte comercial. Nos vamos. ¿Quiénes somos? Somos la voz de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tal, Pablo? Veo que estás a full. Sí, mi pana. Gracias a la JET pude reactivar mi negocio. ¿Cómo así, Pablo? Me dieron un crédito JET con una tasa y plazo acorde a mi necesidad. Acércate a la agencia JET más cercana. Solicita tu crédito JET y reactiva tu negocio. Todo trámite de crédito o tarjeta de crédito es gratuito y se lo realiza solo en las agencias JET. No te dejes engañar. Denuncia a los tramitadores al 07-413-5000, extensión 10-235. La cooperativa de la gente para la gente. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolón calcáneo, nervio ciático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la avenida 10 de agosto y Pichincha, en la esquina del edificio amarillo. Contactos al WhatsApp 099-506-6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. ¿Y tú?
¿Qué haces para cuidarte del COVID? Yo me lavo las manos con bastante agua y con jabón. Yo mantengo la distancia correspondiente. Yo uso correctamente la mascarilla. Yo quiero vivir, yo protejo a los demás. Yo siempre utilizo alcohol. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, alcalde. Venir a Clínica La Paz es gozar de la confianza que le dan décadas de servicio, con médicos experimentados en todas las especialidades. Es cierto, primero está su salud, pero no tiene por qué dolerle el bolsillo. Lo que encuentra afuera, sin que le cueste más, también está en Clínica La Paz. Ahora, Clínica La Paz renovó y amplió sus equipos, quirófanos e instalaciones, para ofrecerle más comodidad en consulta externa, tratamientos e internamiento oportuno. Paz por su respaldo, paz por los resultados. Clínica La Paz, mi clínica de confianza. Vira Cochabamba 284 y Guapondel, o llame al 280-7046. Mamá y papá ganan un fabuloso auto Renault Logan 2021. Monay Shopping te lo regala por tus compras. Acumula $20 en facturas, canjéalas en nuestra isla de atención al cliente y listo. Deposita tus cupones y participa. Del 3 al 7 de mayo, compra el regalo ideal para mamá y triplica tus oportunidades de ganar. Recibe 3 cupones para el sorteo del Renault. Facturas válidas desde el 1 de abril. Sorteo 26 de junio. Te esperamos. Porque todos necesitamos a ese alguien especial. Alguien que nos escuche, que nos aprecie, que valore nuestro esfuerzo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel, con 42 años de experiencia. ¡42 años! Bastante mayor a mí. Y mucho más sabia. Ahora, con nuestra agencia El Batán, en Cuenca, Remigio Crespo y Brasil. Y a los sueños, y a los sueños, COPSI, Cooperativa COPSI. Diagonal al Batacho. Me compró una refri. Necesito un taladro. Nosotras bicicletas, juguetes y regalos. Musicales, lo que en casa esté faltando. Almacenes Juan el Juri con el crédito más bajo. Ven a nuestros locales a nivel nacional. Pídelo ya por WhatsApp 0987210843 o compra en línea en eljuri.store. Almacenes Juan el Juri. Aprovecha nuestra promoción para mamá y papá con increíbles regalos y sorteos. Revisa bases y condiciones en nuestras redes sociales. Pasamos momentos duros. Mi negocio no tenía capital para seguir funcionando. Pensé en cerrar y darme por vencida, pero Copercio creó un crédito pensando en nosotros y con su apoyo, ahora hay esperanza. Bajamos aún más las tasas. Solicita ya mi Credi Esperanza Copercio con una tasa preferencial del 12.8% y aprobado en tan solo 24 horas. Somos Copercio, 56 años contigo siempre. Fin de espacio publicitario. De la mañana con 6 minutos, 8 de la mañana con 6 minutos. Y a propósito, nos piden los panas, los choferes de los taxis. Dicen, por favor, escarcha. Está diciendo esa firma de comida rápida, esa firma que tiene el bróster aniñado. Así todos sabemos cuál es, el bróster aniñado, ese que hay en los moles. Que por favor nos vendan a nosotros también sus productos, porque la gente nos llama y dice, por favor, tráigame este pollo aniñado, este bróster aniñado. Pero la firma comercial no los vende. Los vende solo a los motos. De las motos. Prefiere solo a los deliveries de las motos. Por favor, diles que no nos están haciendo un favor, les estamos queriendo comprar, no nos estamos pidiendo que nos regalen. Pero de esa manera podemos trabajar todos. Bueno, hacemos el reclamo, hacemos el llamado. Que se pongan pilas. Como ese plato que tienen, ¿no? Ponte pilas. Bueno, en fin, continuamos nosotros con más información. El pueblo habla, el pueblo se manifiesta. Buenos días, Merchancique, abogado. Buenos días, Dome. Deseándoles una excelente semana. Esta ley de prohibición, o más bien, que elimina la sanción con puntos a los conductores, está muy mal hecha. Si con esos controles hacían lo que hacían ciertos conductores, y lo digo porque yo también soy chofer profesional, pero ciertos conductores hacían lo que les daba la gana, teniendo todas esas sanciones, ahora peor, se pondrán más machos, harán lo que se les venga.
Así es, y a propósito, eso también lo propone la asamblea para quedar bien, ¿no? Siempre son así, siempre son así. Continuamos con más información, licenciada González. Así es, Juan Andrés, les contamos que en el barrio Los Pinos Altos y Bajos se manifiesta la gente que están atemorizados por los deslizamientos de tierra que ponen en peligro algunas viviendas. En este sector, los problemas se vienen dando desde el año 2012. El compromiso de las autoridades por una posible reubicación aún no se ha dado. Veamos qué es lo que nos cuentan. Durante las últimas lluvias registradas en varios sectores de la ciudad, ha causado grandes daños. Tal es el caso del barrio Los Pinos de la ciudadela Jaime Roldós. Los vecinos de este sector se ven amenazados por los deslizamientos que existe cuando llueve, dice la señora Gloria Illescas. Pero señor, esto de sin dormir, pasamos ya desde el 2012. En marzo del 2012, que comenzó el deslizamiento, en ese entonces un ingeniero Murillo y un ingeniero Rivera lo que supieron hacer es sacaron y nos dejaron amontonando lo que ahora está bajando. O sea, no es que se está bajando de casualidad, es de lo que ellos dejaron haciéndonos hacia acá. Y toda la ciudadela está en peligro, mi señor. Y somos gente que tenemos en realidad solo estas casitas. Según los afectados indican que la solución de las autoridades sobre esta situación es que abandonen sus viviendas. Recientemente la cuestión del desempleo, no tenemos ahora como para ir a buscar una posibilidad de arriendo. Se nos hace bastante complicado. Los propios vecinos trabajan para evitar que la tierra llegue hasta sus domicilios, esto generando un riesgo para los mismos. Lo que pedimos es cuántas veces hablamos con gestión de riesgos, pero ellos sí que están en eso mismo, que están monitoreando, esa es la vida de ellos. Hablemos del señor alcalde, ni siquiera, por decir, yo de mi parte ni lo conozco, ni me has visto aquí, por decir que ha venido. El señor, como es de antes el otro alcalde, por lo menos siquiera vino por la parte de abajo, pero acá nadie viene, nadie dice nada, pero sí para cobrar todo lo que es los predios, todas esas cosas. Otro de los problemas es sobre las indemnizaciones de los predios. Cada año tiene un costo inferior. Ellos según decían que es al avalúo lo que es del predio, pero dense en cuenta, cada año que va pasando ellos iban disminuyendo lo que es el precio del predio. Acá de un vecino mismo, dése cuenta, lo que tengo que pagar el predio ahora este año, va y paga $1. Dése cuenta, o sea, que ¿cuánto le van a indemnizar a él? Esa es la situación. Existen viviendas que tienen más de 30 años de construcción. La pregunta es, ¿cómo sería la indemnización para estas personas? Tatiana Pineda, directora de gestión de riesgos, se pronunció sobre esto. Le comento ahí, de lo que yo tengo entendido, ahí no, de hecho casi ninguna vivienda, o me atrevería a decir ninguna vivienda tiene permiso de construcción, porque estas construcciones, algunas ya vienen de años atrás, otras construcciones son que recientemente las han adecuado o las han ampliado, porque eso se puede ver claramente en los vestigios, ¿no? Entonces, eso también implica un poco para el tema de los costos de las indemnizaciones como tal. Rodrigo Paida para La Voz de la Ciudad. Excelente reportaje por parte de Rodrigo de Sabueso. Y tenemos la gratísima presencia del ingeniero Marcelo Calles, el ingeniero, el duro, de Galileo Galilei, Centro de Estudios de Ingeniero. Muchísimas gracias por venir a nuestra invitación. Ingeniero, le saludo con la siguiente pregunta. ¿Cómo es? ¿Existe, en verdad, en el Ecuador existe un curso de robótica para niños? ¿Es verdad? Buenos días. Buenos días, mucho gusto en saludarles y en visitar esta casa que desde niño he escuchado, ¿no? Desde los buses, me acuerdo. Y sí, justamente robótica educativa, sin pensar en el tema de competencia, porque ese sí se ha difundido en algunas ciudades, sin pensar en ese tema, sí existe la robótica formativa, educativa, pero formativa, sobre todo buscando que los niños desde los 4 o 4 años y medio ya empiecen a tener esa motivación por el gusto de la tecnología. Es un poco paradójico motivarles en el uso de la tecnología, dado que ellos ya son nativos digitales, ¿no? La generación Z. Así es, ingeniero. Y a propósito nos dicen, yo estaba queriendo buscar uno de estos cursos para mi niño. ¿Me puede decir, por favor, a dónde me voy? Ah, claro, muchísimas gracias. Estamos atendiendo justamente en el redondel del estadio, en el edificio del estadio, ahí cerquita del el Banco del Austro, el Banco del Pacífico, son públicos ahí. Se ve completamente. Sí, tenemos incluso un letrero digital justamente al ingreso del edificio. Atendemos de lunes a sábado, en la mañana y en la tarde.
Ingeniero, y ahora sí la pregunta, creo que todos los millennials, más pequeños, yo también soy millennial, pero los millennials más pequeños de 18, 17 que están saliendo del colegio, la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a hacer para ingresar a la universidad? ¿Qué pasará con el ingreso a la universidad? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, ellos serían ya los centennials. Yo todavía soy millennial. Claro. Hasta los 35 y 36, todavía somos los millennials, los que quedamos. Los millennials. Sí. Los nuevos chicos que están ahora terminando el bachillerato en realidad se enfrentan a una coyuntura bastante especial, ¿no? No sabemos si el examen es el EAES, como siempre ha sido en los últimos meses, o si ya se cambia el procedimiento. Sin embargo, si esto está normado por la ley tardará algún tiempo en ser modificada, así que lo más probable es que en los primeros días de agosto el examen sea tal cual el EAES, con sus cuatro materias, es decir, un examen general para todos los aspirantes. Por parte de Galileo Galilei, esa situación no hay problema. No hay problema. Lo tienen resuelto. Exactamente, porque estamos trabajando ya hace unos 12 años en esto. Sin embargo, también tenemos un plan de contingencia en caso de que la Universidad de Cuenca tenga nuevamente la potestad y la autonomía para preparar sus propios exámenes de admisión por carrera. Ellos, como era antes, ¿no? Preparaban su propio examen y Galileo sabe cómo solventar esos problemas. No pasa nada. Exacto. Sea por el uno o por el otro frente, tenemos que estar preparados y eso es lo que estamos haciendo. Y seguimos en constante información para saber cuál es la situación real que se avecina. Perfecto, ingeniero. Una pregunta más. Centro de Estudios Galileo Galilei tiene cursos de capacitación con aval institucional y aval universitario, es decir, los cursos que valen. Los cursos que valen, y en estos últimos meses hemos recibido ya la acreditación por parte de del Ministerio del Trabajo para que podamos rendir o brindar cursos con aval justamente de ellos. La plataforma del Ministerio es la que toma el examen final de nuestros cursos, así que ese certificado de aprobación sirve para diferentes concursos, méritos, oposición y obviamente para potenciar la hoja de vida de cada persona. También tenemos otra pregunta, dice, ¿el Galileo que está en Totora es igual el mismo Galileo que está en la Remigio? El Galileo, sí, de Totora Cocha, está justo en la Llana Urco y uno de la Suay, empieza hoy, que es 10 de mayo, sus operaciones. Perfecto, ingeniero, por favor, ingeniero, diga a la gente que si quiere nivelarse, que si no quiere perder el año, que no esté oseando en la cama, señora, mándele al Galileo Galilei, no deje que pierda el año, que no sea perdedor. Sí, era feísimo, y me acuerdo que una de las vergüenzas más grandes que uno tenía en el colegio era ser perdedor. Llegaban las mamás de otros y decían, no te llevarás con él. ¿Por qué, mami? ¿Qué pasa? Él es perdedor. Ahí está el perdedor. Y esa vergüenza que uno le daba. Y el supletorio también. Bueno, ahora tenemos como tres supletorios que, bueno. En mi época eran solo dos. Sí, debería ser solo uno en realidad. Pero siempre y cuando la educación, y que no se me malinterprete el mensaje, ¿no? Yo como educador de tantos años no puedo decir simplemente eso al aire. Siempre y cuando el sistema de educación mejore para que nuestros estudiantes no sean medidos todos por igual. No podemos pedirle a un pez y a una jirafa que compitan por comer lo que está arriba del árbol. Todos somos diferentes y tenemos diferentes tipos de inteligencia. En ese sentido, pues, muchísimas gracias por la invitación y a los padres de familia y quienes nos escuchan, pues, la reiterarles la invitación para que puedan visitarnos. Trabajamos ya desde el 2006, así que tenemos una historia de calidad y calidez para ofrecerles a todos ustedes. Centro de Estudios Galileo Galilei, recuerda, en el redondel del estadio, y también estamos en Totora Cocha, en la Llana Urco y UNE de la SUAY. Recuerda, Centro de Estudios Galileo Galilei. Muchísimas gracias, ingeniero, qué gusto tenerlo. Gracias a ustedes, a las órdenes siempre. Muchas gracias, ingeniero. Licenciada González. Tenemos recomendaciones importantes. En CB Cooperativa tenemos un crédito para ti y lo más importante de todo, sin papeleos. En Cuenca visita nuestras cuatro sucursales en el sector del Mercado 12 de Abril, en el sector El Arenal, en el sector Plaza San Francisco y en el sector de El Estadio. ¿Necesitas un crédito rápido? Presenta tu solicitud en www.cbcooperativa.fin.es. También puedes visitarnos y formar parte de nuestros miles de socios junto a CB Cooperativa. Y a propósito, a ver qué pregunta, habla bien que vos perdiste el año. Sí, yo perdí uno. Ahí sí, era feliz, me acuerdo que llegaba así. Ya cuando pierdes el año, tus papás ya no te acompañan al primer día, ni qué pendejada, ándate, vago, sinvergüenza. Bueno, papi, perdón, mami, ya ven. Me iba así al colegio y vinieron las mamás de otros. ¿Cómo está, mijito? Buenos días, mijito. No te llevarás con él. Él es perdedor. Dicen ustedes, tomar igual, ¿eh?
El perdedor. Y uno así solito, sentado en el pupitre. Bueno, cosas de pelados. Abogado del Pueblo habla. Nos envían gracias a los periodistas de la calle las fotos del accidente en la vía al Valles, en el sector de la Virgen del Cisne, de la estación de servicio, un poco más arriba. Allí se puede ver cómo un camión que estaba de bajada, pues ha sido impactado. Aparentemente sería la culpa del auto negro que estaba de subida y no se sabe por qué situación, pero se cruzó el otro carril y se impacta contra este camión, ¿no? Un camión pequeño. Yo sí sé por qué, abogado. Lo que pasa es que nadie quiere estar con el tráfico, entonces siempre hay gente que te invade y que se va un poquito más adelante. Creo que todos lo hemos hecho, es un error estúpido que todos lo hemos hecho. Lamentablemente en esta situación, en esta ocasión, esta vez, se convirtió en un accidente de tránsito. Y tenemos otra de otra vía, pues, que nos envía Rodrigo Paida. Está a punto de colapsar, dice el EQ911, reporta alertas en el, de gestión, congestión vehicular producto de la caída de la calzada en el sector de Lemtac, en el sector de Asunción, en Girón. Vamos, es grave esto. Vamos a ver los videos que nos envía nuestro compañero Rodrigo Baida. Bueno, son fotografías. Son fotografías. Que esto se está dando este momento en la calzada del sector Lenta. Posiblemente se quede incomunicada esta vía que conduce hacia Machala. Podemos ver allí por las justas, está pasando un vehículo pequeño. Así es, mire allí, un vehículo grande también está pasando por allí. Se ve que hay un deslizamiento. Pérdida de calzada, al parecer, es de las fotos que nos envía nuestro compañero Rodrigo Paida. En el sector de Lenta, manejar con muchísima precaución. Ahí podemos observar un hueco en plena ruta, licenciada González, en plena carretera, tal cual un hueco. Así es, Juan Andrés. Tenemos más información. Les contamos que la noche del sábado en el Centro Histórico de Cuenca, un vehículo militar que participaba en el operativo interinstitucional por el toque de queda se chocó contra un carro minivan repartidor de comida. Hubo una persona herida. Tenemos aquí más información con Hernán Méndez del Cuerpo de Bomberos. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad sobre el accidente. Muy buenas noches. Se suscitó un accidente aquí en las calles de la Bolívar y Tarqui, donde se da una colisión entre un carro del ejército y un vehículo, una furgoneta color croma, donde resulta el conductor de la furgoneta sale por sus propios medios el incidente. Al llegar constatamos que el señor paciente tiene una contusión a nivel de la extremidad inferior derecha. Tratando en el punto, estamos esperando un momento para que los señores del ejército y el señor afectado pues lleguen a algún acuerdo, dándole el soporte normal al señor que le atendimos aquí en el punto. Una sola persona herida. Una sola persona, gracias a Dios. 8:20 minutos, 8:20 minutos. Y a propósito, que no se me escape, que no se me olvide, Escarcha, ponte vivo, ponte pilas. Tenemos un reclamo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero tenemos un reclamo al Ministerio de Salud. Y aquí sí quiero ser muy claro y muy enfático también. Hay personas, hay empresas, hay gente que su labor diario, que su trabajo, que su profesión es sanitizar, es fumigar los diferentes establecimientos educativos, los diferentes establecimientos de hospitales, su local comercial, su empresa, y lo que hacen ellos es fumigar. Y con esta cuestión del COVID-19, yo creo que empezamos a ver varias empresas. Lo que piden estas empresas, y una en específico, una que trabaja en el hospital, uno de los hospitales del estado: por favor, vacúnenos, queremos las vacunas. Y yo creo que aquí también quiero ser bastante claro, que hay un montón de gente que se ha vacunado, entre comillas, de primera línea. Pero dígame, licenciado González, una persona que trabaja para el gobierno en teletrabajo, ¿necesita la vacuna? Es la pregunta. ¿Se necesita? ¿Esa persona necesita vacunarse? Se supone que deberían estarse vacunando para regresar normalmente a trabajar en sus oficinas, se supone. Aunque no son de primera línea. No son de primera línea. Pero igual están trabajando en teletrabajo, entonces no tiene sentido. No tiene sentido, usted lo ha dicho, licenciada González. Y lo que dicen estas empresas, por favor, vacúnenos. Hicimos el llamado ya al Ministerio de Salud, nos dirigimos ya a los encargados de la vacunación y nos dicen que no somos sector estratégico. Mi pregunta es, y la pregunta de ellos es también, si nosotros no somos de primera línea y no somos sector estratégico,
Entonces, ¿qué empresa o qué profesión sí es de sector estratégico? Yo creo que tienen toda la razón al momento de exigir su vacuna esas empresas de sanitización y fumigación, porque trabajan en hospitales, han fumigado hospitales, sí, con casos de COVID-19, con la sección de COVID-19, con el piso de COVID-19, como se quiera decirlo. Entonces hacemos un llamado a las autoridades para que vuelvan a recibir ese pedido y para que esta vez sí se los apruebe. No se nos podía olvidar esa denuncia. Licenciada González. Tenemos recomendaciones importantes. En Fundación Reinas de Cuenca te invitan a participar de la campaña Visual Corona de Vida, abierta para el público en general. Te ofrecemos examen visual y marcos gratis y lunas desde $23. Agenda tu cita al 098-17-45-85 o a través de nuestras redes sociales. Estamos como Fundación Reinas de Cuenca. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Tu apoyo nos permite continuar con nuestra obra social. Nicole Salinas, Reina de Cuenca. Perfecto, nosotros continuamos, tenemos más información, pero el pueblo quiere hablar. ¿Qué dice el pueblo? Así es, el pueblo nos está preguntando qué pasa con el agua de enero. Señores, ahí dice que están por los altoparlantes, creo que todavía hay algo de agua que había en el reservorio de Turi, pues abastecerse de líquido vital, puesto que en las próximas horas se quedarán sin agua los amigos del proyecto Nero, porque hay un daño por un derrumbe. ¿Y por qué se ocasiona esto? Lo decíamos porque el problema es que desde las montañas el agua que trae el proyecto Nero es por tubería. Lo traen mediante tubería y por eso cuando se da, especialmente en invierno, algún derrumbe por ahí, se rompen esas tuberías que traen el agua hasta el punto de potabilización, entonces se queda desabastecido, lo cual es diferente de etapa, y eso nos puede dar fe, Paulita, pues etapa trae el agua a cielo abierto. ¿Cómo es esto? Para que nos entienda alguien que emite un comentario. Dice por aquí que el agua se va por el cielo. A cielo abierto es cuando el agua llega a través del riachuelo. En etapa llega así, a través del río Culebrillas, llega hasta el punto de potabilización, que es en el Cebollar, o sea que no viene por tubería. Por eso así se dé un derrumbe, el agua igual no se corta, porque llega a través de un riachuelo. Eso es que el agua llega a cielo abierto hasta el punto de potabilización, lo cual no es así con Proyecto Nero, que lo trae pues tuberías. Por eso cuando se da un derrumbe, pues se rompen esas tuberías y se queda sin el líquido vital el proyecto Nero. Eso es lo que sucedió ayer y por eso no se sabe hasta cuándo reparen esto para que fluya el agua con normalidad en el proyecto Nero. Muchísimas gracias, abogado. 8:25. Estamos listos, estamos completos. Nos retiramos, nos vemos en horas de la tarde y otra vez hacemos un llamado para que las empresas de sanitización de fumigación puedan acceder a la vacuna. Estaremos a la expectativa de lo que suceda. Aquí estuvo el tercero de la dinastía Sig y los dejamos con John Bon Jovi. ¡Métele caña, brother!